día o de noche, bailaba yo solito contigo. Salvarte, porque tú no vienes donde él y le dices tu problema y te arrepientes. Dime arrepentirte en estos momentos, buscar a Dios para que Dios sea sano, para que Dios te sane, para que Dios los sane a todos. ¿Y si tú te cansas de este país y tú quieres irte? No, no me voy a ir. Y si me voy, te llevo conmigo.
Prométemelo. Te lo prometo. No te muevas. Pide un deseo. ¿Quién abrió la luz de estos? No sé. Llegó así. Está bien, sigue ahí. Anda tu bebé y yo se queda tu baño. Ok. ¿No muestras? Y nos movemos a otro piso. Cuatro baños y después nosotros vamos a unir cuatro. Oscar. Oscar. Está un momento. Dos, ahora no. ¿Dónde cazzo mi nascondono le cose? Prenditi un bicchiere, dai. Quale bicchiere? Sono le 11. Chi è l'agente della Sornera? Sono delle persone interessate alla costruzione. Interessate alla costruzione? Sì, sono delle persone interessate alla costruzione dei clienti. Vogliono degli appartamenti, che ne so io. Qual è il problema? Il problema è che mi stavano seguendo a 100 km di qui l'altro giorno. Va bene, ho perso dei soldi. Però sto risolvendo tutto. Non ti devi preoccupare di niente, tutto sotto controllo. Che soldi? Quanti soldi? T'ho detto che sto risolvendo tutto, non ti preoccupare, stai calmo, scalmo! Vai a seguire gli operai, non mi stare addosso tutto il tempo! Mancavano casse di piastrelle un'altra volta. È la terza volta in un mese. Non ti devi preoccupare di niente, è tutto sotto controllo. Ti prometto che ci do un'occhiata alle piastrelle. Andiamo benissimo, va tutto bene. Stai tranquillo, avanti. Tieni. Siediti, dai. Oye, Angeli. Es Meli Encarnación, señor. Es lo mismo. Óyeme bien. No somos panas ni lo vamos a hacer. Todos sabemos muy bien para qué tú estás aquí. Lo que al principio se manifiesta como un grito, una bofetada o una amenaza se convierte en una mancha de sangre, un número más en las estadísticas. En este mes, al menos 7 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas, las últimas 3 en una misma semana, llevando a un punto rojo el número de feminicidios en el país. La proyección de muertes de mujeres para este año es ascendente con relación al año pasado, sin que se visualice una solución al problema o un compromiso claro del Estado para resolver esta problemática.
seguridad es satisfactoria. La sangre de una mujer se derrama, tiñendo de rojo la cama que una vez compartió con su victimario. Sus cuerpos son tirados como objetos. Los agresores no discriminan edad al momento de cometer los hechos. A ver si la metí en terror. Eudy de los Santos es el padre de Melquis, la última víctima fatal de la violencia de Jerez. ¿Eso era lo que él quería? ¿Como que ella volviera con ella? O lo como estaba. Que lo ponga como estaba. 39 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Dos más que el año pasado, en el mismo... Oye, yo lamento lo de tu colega, ¿eh? Haciendo como lo estamos haciendo. Yo no estoy aquí para quitarle el puesto a nadie. Va a seguir aumentando la cantidad de... Solange Alvarado es directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Víctimas de Violencia. ¿Cuántos años tú tienes? 28. 28. 28. Mira, él no era mi colega. A él me lo forzaron así como a ti ahora. No le gustaba escuchar. Te voy a cuidar la espalda. Ahora quítate la maldita corbata y el carné ese que hay en el hijo de Tejada. Date rápido. Mi pana, ¡ey! ¿Para dónde tú andas? Ven acá. ¿Qué pasa? Me busca el carro, ve. No te muevo, coño. Ven aquí, que vamos a dar una vueltecita nosotros ahora. ¿Qué de nuevo, verdugo? ¿Eh? ¿Cómo va la cosa? Dime, ¿cómo está tu mamá? Ya no es mi mamá. Ah, es verdad, sí. Mira, a él tampoco le cae bien la esposa de su padre. Estate tranquilo. ¡Ey! Estate tranquilo, que no es lo que yo estoy buscando, mariconcito. Que yo veo, va muy bien el negocio familiar. ¡Maldita madre! ¿Quiero hablar mucho? ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Ven acá. Ven. Ven. ¿Quiero hablar mucho? ¡Párate ahí! Sí, señor. Pégale un tiro a Emily, a este. ¿Perdón? Que saque tu maldito hierro y le pegue un tiro en la cabeza. No, señor, yo no puedo hacer eso. ¿Oh, no? No. Él lo haría. Él te dispararía si tuviera la oportunidad. Eso no es así. No, no es así. No es así. No. No, no. Mira. Haz lo que tú tengas que hacer, ¿oíste? O vas a tener dos sombras para el resto de tu vida. Ya lo sabes. ¿Qué estás esperando? Dale. ¡Que arranque!
se lo encaje, no me lo baraje. Mami, echa pa' acá ese pinche grito. Y ustedes siempre van a hablar así. Nada más mientras el país se a un solo baltri. Mientras tanto, vete encuerando. Vamos a darle pa' allá. Policía. Espera aquí abajo mejor. Chequea por si hay cara sospechosa. Dime, campeón. Ven acá. Oh, pero tú estás que pesa mucho, muchacho. ¿Qué tú estás comiendo? Nada. Nada. Ah, bueno. Tú parece que estás comiendo harina de trigo. Quédate ahí tranquilito jugando. Hablé con el logopeda para el niño. Lo puede llevar cuando quiera. Y no te preocupes por nada. ¿Tú no tienes que preocuparte tanto por mí? Lo hago por tu marido. ¿Y cuando tú te cogías a su mujer, eso también era para él? Demasiado. Aspetta un minuto. Diciamo, per me la questione più importante, no, la questione più importante.
Tú estabas fumando. Tu analgésico. ¿Tú estás cerca todavía? Dame 10 minutos. Prueba esto. Aquí no hay un cuadrito ni una foto tuya. Nada. No he tenido tiempo todavía. Yo sé. Claro. Pero realmente fui yo. Yo te traje. No sé, yo tengo como un poder para eso. Digo, yo puedo estar equivocada, pero yo me percibo así. Qué lindos son tus ojos. ¿Ven? Su malla de Jesús Vargas tenía hasta el viernes poco más de 1,200 seguidores en su cuenta de Instagram, pero tras la publicación de fotografías en esta red social mostrando poderosas armas y paquetes de billetes, la cuenta superó este miércoles los 70,000 seguidores. Ella defendió las imágenes afirmando que estas no indican que pertenezca al narcotráfico. De Jesús Vargas regresó al país hace un año. Se casó con el dominicano Rodrigo el Ingeniero Tejada, poderoso constructor inmobiliario. El ingeniero murió hace 2 meses acribillado a balazos mientras era...
tú no sabes quién soy yo, no sé, ¿verdad? El socio tuyo no te habla de nosotros. No. Pues dile que lo haga, que se está acabando el tiempo. Van a haber consecuencias. Leñe, ¿qué pasa? ¿Por qué están parados? No ha llegado el cemento. ¿Y Oscar dónde está? Oscar no ha llegado. Mira, agarra a todos sus hombres, la vayan limpiando. Van poniendo la basura allá en la esquina. Vete. Dale. ¡Oye! ¡Sí! Oscar, dove cazzo sei? E cos'è la storia del cemento? Lorenzo, il cemento non c'è. I fornitori ci vogliono fare morire soffocati. Stanno con loro. Dove sei tu? Sono per strada. In strada dove? Oscar! Sono al ponte di ferro. Voglio sapere che cazzo è quella gente. Siamo nella merda. Nella merda? Ne devo andare da questo paese subito, anche tu. Oh, ma che cazzo stai dicendo? Ti ricordi Tejada, l'ingegnere? L'ho fatto entrare nel progetto. Avevamo bisogno di uno con i soldi, no? Uno con le relazioni. Il mio progetto non era alla nostra altezza, ti ricordi? Abbiamo deciso di fare lo stesso. Giusto, non è così? Tutto andava liscio, però. Finché non hanno fatto fuori e poi quella puttana della moglie ha cominciato a ricattarci. Sentimi bene. È meglio che mi dici tutto senza dimenticarti di un cazzo, perché ti mando a fanculo adesso e me ne vado via di qua. In ogni cassa di piastrelle messicane c'erano anche 100 kg di coperta. Cento kg di cocaina. E perché stiamo nella merda adesso? Siamo nella merda perché quelli ci vogliono fottere. E allora abbiamo levato la parte del carico che ci spetta. Che ci spetta a chi? A chi? A me e a Franco, quello del ristorante. Quello è un mafioso. Lo so, ma che dovevo fare? Avevo bisogno d'aiuto. Non è colpa mia, ho sbagliato, ho fatto una cazzata, sì, lo so. Ma ti sei rincoglionito, eh? Quanti cazzo di soldi dobbiamo dare adesso? Quanti soldi dobbiamo dare? $1 milioni. Mi dispiace. Come cazzo si esce da questa cosa? Non si esce da questa cosa. Franco non vuole consegnare la merce. Siamo fottuti. Dobbiamo scappare. Thank you.
No es un sueño. Tenía ganas de verte. Coño, deja tu vaina. Puede pasar. Ah, no. Mira. Usted está bajo arresto. Relájate, es una noche de beneficencia. ¡Que levante la mano, coño! Se le está dando una orden. Usted está bajo arresto. ¿Por? Daño a las mujeres, sal para afuera. Teniente Pérez, DNCD. Tranquilo. Hola, buenos días.
Soy Lorenzo, el italiano. Mira, necesito cemento urgente por mañana. Lo siento, pero no tengo cemento disponible. Coño, la primera vez que no tiene cemento disponible. Está bien, ok, entendí. Cuídate. Hola, buen día. Constructora Romano. Quiero saber si tiene disponibilidad de cemento. Sí, deme un momento, por favor. Acaban de informarme que no hay disponibilidad. Lo siento. Ok, de acuerdo. Coronel Mateo, Departamento de Investigaciones Criminales. Buenos días. Buenos días. Usted es el socio del señor Oscar Romano, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te vi a su socio? ¿Ayer? ¿Hay algún problema? ¿Pasó algo? Encontramos su cuerpo esta mañana. Siento. Parece suicidio. Pero de todas formas yo tengo que llevarlo al destacamento. Acompáñeme. ¿Ahora? Ahora mismo. Vamos. ¿Un par de café? Sí, señor. Yo soy el teniente Pérez, DNCD. ¿Cómo tú te sientes? Amo Dios. ¿Cómo es la vaina? Amo Dios. Amo Dios. ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué yo busco aquí? Sí. Tú que vienes de un país tan lindo. ¿Qué tú buscas aquí? Allá se va la luz. Mira, aquí cuando pasan elecciones, también la se vuelve rutina. Yo estoy siendo investigado por la muerte de mi socio. Oficialmente no. ¿Y entonces por qué estoy acá encerrado desde hace más de 3 horas? O sea, son 3 horas. Muy buena pregunta. Mira, a mí no me importa la mierda que tú dejaste atrás en tu país. A mí lo que me interesa saber es qué es lo que tú buscas aquí. ¿Qué haces tú aquí metido? Yo trabajaba en el restaurante de mi esposa. Hubo un robo, la situación se complicó. El alma que la mató a tu esposa tenía tus huellas digitales. Mira, el restaurante estaba en deuda. El seguro te iba a sacar a ti de par de problemitas, ¿no es así? Yo traté de salvar a mi esposa, me pegaron 2 tiros. ¿Qué tú me dices de la pistola que tú tienes registrada aquí en el país? ¿Te gustan las armas? Dame un segundito. Café. Gracias. Siéntate allí. Descansa los pibos aquí.
Sígueme diciendo. Llegaste a la República Dominicana. Y por lo que veo, te están viendo bien la cosa, ¿eh? ¿Perdón? Mira, los otros días estaba yo en Boca Chica. Allá hay mucha de tu gente de tu país. Y todos andan con su morenita al lado. Dicen que ellos ni pueden volver a su país. Que desde que llegan al aeropuerto, ahí mismito lo meten preso. Desde que se prende el avión. No sé. ¿Y a ti te gusta la morena? Yo creo que... Tranquilo. No pasa nada. Háblame de Tejada, del ingeniero. ¿Quién? Mira, fíjate, el registro dice que una semana antes de que lo mataran, él hizo más de 10 llamadas a tu socio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tú no sabes nada de tu socio. La compañía de mi socio, yo tengo una pequeña participación. Oye, yo tengo una obra parada en este momento, ¿ok? Tengo más de 20 trabajadores parados. Y creo que usted no tiene el derecho de tenerme. El socio tuyo estaba colaborando con carteles mexicanos. Me estaba llenando la isla con toda esa mierda. Yo lo voy a sacar a tu edito de aquí. Uno a uno. Empezando contigo. ¿Estamos claros? ¿Me copiaste? ¿Qué es eso? Nada. Está como muy callado tú hoy. Todo un día complicado. ¿Otro? Sí. ¿Tú quieres que yo te prepare algo de comer?
Mira, papi cumpleaños mañana y yo le voy a partir un bizcocho en la casa. Tú vienes conmigo, ¿verdad? Ya quiero que se conozcan. Ven, entrégaselo a papi. Ok. Permiso. Lorenzo, mira, Lorenzo y... Bella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, por favor. ¿Qué haces, Eduardo? Lorenzo. Hola. Hola. Mucho gusto. Hola a todos. Él es Lorenzo, trátenmelo bien. Hola. Buenos días. Encantado. Papi, mira, él es Lorenzo. Mi niña, llegaste. Se me va a quemar la salchicha, espérate. Ay. No puedo dejar que se me quemen las salchichas. ¿Ustedes se conocen? No, nos conocemos. Mi hija, ¿por qué tu madre le busca una cerveza? ¿Le busca una cervecita al señor? Sí, por favor. El vino. Oye, aléjate de mi hija. O te quito de medio. Oye, yo no tengo nada que ver con lo que... No, óyeme tú a mí. Yo no sé qué mira que te está pasando a ti por la cabeza, ni qué carajo tú haces con mi hija. Pero sí te lo prometo. Te voy a agarrar. Y a ella, cualquier vaina que me le pase, te voy a matar con mi propia mano. Ya lo sabes. ¿Sali? ¿Todo bien? Uh-huh. ¿Soli? Sí. Emily, yo soy la colega de tu papá. Mucho Ay, gusto. Ay, mucho gusto. Hola. Yo soy Soli. Hola. ¿Roberto? Mucho gusto. Ah, perdón, mi esposo. Roberto. Hola. Encantado. Un placer. Hola. Lorenzo. Encantado. Emily. ¿El ayudo? Sí, gracias. ¿Ese no es el tipo de...? Sí, ese mismo es. ¿Y qué él hace aquí, más o menos? Pásame una bandeja. Por favor, pásame una bandeja. Felicidades, por cierto. ¿Qué él busca aquí, más o menos? Yo no sé, me preguntaré tú a él. Ven, pásame. Sí, a mí me gustaría viajar al sur, pero... ¿Sabes que un par de meses atrás agarramos a un paisano tuyo? Un traficante de droga, de niñas, de todo, un mafioso allá en el norte. Un tal Odino. ¿Nunca lo había mencionado? No. Está raro eso, usted todito se conoce. Miren todito para acá, al país en Condesa. Papi, Lorenzo lo que es constructor, yo dudo mucho que él conozca a esa gente. Coño, primo, a la mucho estaría una buena gente aquí en el país. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo yo me llamo? Sí, que ¿cómo tú te llamas? Enrique. Pasa la boca esa, para lo que eres bueno. Papi. Pero que estás metiéndote en lo papi, que... Papi, ven a atender los hot dogs que se van a enfriar. Sigo opinando. Vete. Enrique, escúchalo.
¿qué es lo tuyo? ¿Lo mío? Así no me pasa vergüenza delante de mis amigos. Bueno, pues búscate mejores amigos. Búscame mejores amigos. Pero ojalá tú tenías amigos como los míos. Ojalá tú tenías amigos que es diferente. Oye, ten cuidado como usted me habla a mí. Yo no tengo que darte explicaciones y de yo nada. Yo tampoco a ti. Coño, es que tú no cambias. Ni siquiera con esa mierda que tú tienes que te va a matar, tú vas a poder tener una maldita gente a tu lado que te quiera. Coño. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi papá te conoce? ¿Qué te dijo él? Que me buscara mejor compañía. Mi socio se mató el otro día. ¿Pero cómo que se mató? ¿Cómo así? Tu papá está investigando. La obra está cerrada ahora. ¿Y contigo qué pasa? No pasa nada conmigo. Mira. Mañana paso a recogerte el trabajo, ¿ok? Y nos vamos por la playa un par de días, tú y yo. Y estamos tranquilos. Todo va a salir bien. Vuelve a acostarte ahora. Sí, buenas. Me gustaría hacer una reservación por la noche. Sí, es para dos. Sí. Sí, claro. No joda conmigo para que no te salga caro. Déjame. Para que no te salga caro. Desgraciado.
¿Quieres buscar algo? No. Venga, ¿quién es el nuevo? ¿Qué pasa? Anda rápido. No. ¿Qué es lo que te decía? ¿Por qué te mira el reloj? Es que le prometí a mi esposo que lo iba a llevar a cenar hoy. Están de cumpleaños, aniversario. Cumple mes. ¿Cumple qué? Cumple mes. Casamos hace como 6 meses ya. ¿Y eso se celebra? Bueno, si tú quieres. Ah, uno de aquí ya. Todavía tú no te acuerdas dónde está. Yo no sé, no sé. No tengo nada que ver. Esa deuda ahora la tienes tú conmigo. ¿Tú entiendes tu posición? Vine hasta mañana a las 8 para buscarme lo mío. ¡Ey! 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 Hey. Hey. No quiero volver a pelear contigo. Tranquila, mi niña. Que no pasa nada. ¿Dónde estás? En su casa. ¿Por qué no vuelve a la tuya? Yo nada más quiero verte. ¿Ok? Anacaona 7. Avísame cuando llegue. ¿Quieres agua o algo? ¿Qué te traigo? Estoy bien. Estoy pensando en mudarme con Ángela. Estoy pensando. Mangú con pollo. Lorenzo no ha vuelto. Yo lo llamo, no me lo coge. Tampoco me devuelve la llamada.
¿Hay algo raro ahí? ¿Tú puedes parar de revisar qué es lo que tú tanto buscas? Ven a casa conmigo. Yo quiero que tú me digas todo lo que tú sabes de él. Lorenzo, por favor, llámame. Mira, no es para joderte ya. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Por qué tú no dormiste en la casa? Oye. Ven acá. Come eso. Mamá. Estoy harto de esta mierda. Yo ya resolví el asunto. Yo creo que él va a comprender. ¿Aló? ¿Aló? Necesito hablar con Soli. Oye, la chocaron. ¿Qué? Tuvo una hemorragia. ¿Aló? ¿Pero cómo está ella? Coño, ¿que a dónde tú estás? Tuvo una emergencia con el trabajo. ¿Dónde está ella?
Estamos aquí en la clínica Cruz y Miriano. Oye, ven para acá. Termina de llegar. Cansado de esta situación, ¿me entiendes? Uno no puede estar pagando apagones, no es luz que estamos pagando, es apagones. Estamos pagando injustamente, no hay luz. Estas son parte de las quejas en los últimos días por el incremento de apagones en varios sectores del país. La falta de energía eléctrica se debe a que 7 plantas energéticas están fuera de servicio por mantenimiento programado, según informó Edesur Dominicana. Mientras que el experto en este tema, Milton Morrison, explica a qué se debe el déficit energético. El problema eléctrico en la República Dominicana ha sido una falta de interés del liderazgo político en buscarle una solución. Me refiero a que específicamente tenemos 30, 40 años con muchas promesas de diversos gobiernos que no terminan de materializarse. Y al final de cuentas... Dime, ligate todo. Ah, con que tú te pensabas ahí con eso. No. Si no entrego este dinero a tu jefa, la va a matar. Ella no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Hace nada. Coño, contesta el teléfono, imbécil. Coño, ella está ahí todavía llamándote. ¿Dónde está? Estaba embarazada. No puede entrar ahora. Sí. ¿Quién está allá? Oye, que nadie toque nada. Nada. Que yo cojo para allá ahora. ¿Y esa sangre? Un pequeño incidente. Óyeme, yo tengo que irme. No le quite los ojos de encima. Y yo te llamo ahora.
No te vayas. No me dejes sola. Lo que hay, Manolo. Te tiré un par de veces para hablar contigo, pero tuve que hablar con ella. Porque de todas formas esto es una vaina de ustedes. Déjame echarle un vistazo. ¿Hay algo para mí? Oficina. Oye, la jeva esa como que hace demasiadas preguntas. Comandante. Tenemos dos muertos. Parece que llamó la esposa del dueño del restaurante, pero después no lo encontramos a ninguno de los dos. Había una señora, la que lavaba los platos. Todavía estaba en estado de shock, así que no puedo decir nada concretamente. El servidor de las cámaras se lo llevaron también. Parece que es un asunto de ajuste de... Te felicito. Ahora pertenece a la DNCD. ¡Hey! Ahora no. ¿Y entonces? Está bien. Esa mierda te va a matar. De algo me tengo que morir. ¿Qué tú me dices de esto? No sé. Es un calibre 22. Franco, ¿qué sucede?
incidente. Dove sono i soldi? Dove cazzo sono i soldi? Dimmelo! Zitta! Fatti battere voi! Dimmelo tu perché lo ammazzo. Dove sono i soldi? Nell'armadio! Nell'armadio! Nella borsa nera! Nella borsa nera! Hijo la gran puta! Eso se usa en el polígono. Te llamo ahorita. Oye, tenemos que hablar. Te viste como una abogada. Tú no estás para la calle. Por eso esta mierda está como está. Mira tu vaina. A mí no me importa un carajo quién suéltame, tú eres. Amigo, a mí no me importa coño. Quién es tu tío, cuál es tu nombre. Suéltame, ¿oíste? Coño. Es más, a mí no me importa ni qué es lo que suelte. Te guste. Así que mira, esto te lo ganaste hoy. Suéltame, ¿ok? Así que mira, ve. Muévete, coño, y quítate del medio. ¡Párate ahí, coño, maldita mierda! ¡Maldita lacra como ustedes, que esta mierda está como está! ¡Sin cojones, coño, buen mojón! Vamos a dejarla descansar. Usted no se mueve de aquí. Mañana a las 9 puntual tiene que estar lista. ¿Negro? No. No me digas. Aquí tengo lo tuyo. ¿Dónde estás? Te voy a mandar instrucciones. Señora, permiso. Alguien le busca en la puerta y dice que quiere hablar con usted. Celular.
tú estás loco, ¿eh? Oye, tiene esa vaina ahí. Tiene esa vaina ahí. Papá, pero espérate. ¿Tú quieres que a ti te maten? Ey, tú eres tigre, loco, ¿eh? Siempre como a las 6. Me lo presta, papá. Lo dame, ¿eh? Maricón, ¿qué? Sabe su vaina. ¡Wey! Ven aquí. Tengo que aprender a respetar. Aló. Aló. Te tengo algo. Mañana a las 7 en la vieja destiladora. Algo va a pasar. ¿Aló? Te voy a pasar a buscar un ratito. No te arregles mucho. ¿Qué? Oíste, que hoy estamos callejeros. ¿Qué hora es? Y si tiene algún calmante, tráemelo. Te dije sola. Es mi chofer. Ese queda ahí. Tú entras y sigue caminando hasta que me veas. Oye. Excúsame por el otro día. Ya pasó. A ver. Mantente cerca, siempre, oíste. Los ojos abiertos para todos lados.
revisar. Despacio. Aquí hay $1,000,000. Para que esto termine acá. Quiero escuchar que esto termine acá. Y que nos va a dejar tranquilos. De esto no se sale así.
Thank you.